Días, oye, muchas gracias. Estamos en streaming y ¿cuál es la cámara? Hola, pero empiezo ya. Bueno, pues entonces empiezo ya. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días a todas y a todos. Eh, muchísimas gracias, a dama. Esta casa que, que nos acoge a los Feroz, entre otras muchas cosas que os voy a contar, estamos aquí para anunciar las nominaciones de los premios Feroz del año 23 eh, que se van a dar en el 24. En primer lugar tengo que decir que tenemos ciudad sede que es Madrid y la fecha es el viernes 26 de enero. No puedo decir más pero eh, os adelanto que va a ser Bigger Than Life, o sea, muy bestia. Eh, lo siento por los demás premios del cine eh, y, claro, como no son de las series, lo siento por todos y por todas, porque nosotros vamos a hacer más. Y ahora, eh, después de esta sacada de, de autoestima... Eh, quiero dar las gracias eh, de verdad, me no me arrodillo porque estoy, de más, soy, no, estoy casi arrodillada en mi situación actual, eh, agradecer a los patrocinadores porque son los que hacen patria y hacen cultura de verdad. Empiezo por eh, Legado Ibérico que es la marca premium del Pozo, eh, que es líder en el sector del Ibérico y espero que nos den algunas muestrecillas, porque ya sabéis que las cenas de los Feroz son siempre frugales. Legado Ibérico, muchísimas gracias. En segundo lugar, Audi es el vehículo oficial y que es eh, una marca absolutamente de cine y que un año más nos acompaña en los premios Feroz. Transporte Oficial Irio, que es el primer operador privado español de alta velocidad. También eh, un año más nos acompaña la denominación de origen Rivera del Duero, con, que es el, los vinos maravillosos con los que hacemos nuestros brindis y que además también nos acompañan en la ceremonia. Muchísimas gracias al ICA, eh, porque el, 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 el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales nos acompañan también con un apoyo eh, un año más. Eh, invitamos, por supuesto, al nuevo ministro de Cultura y Deportes para que nos acompañe en, en la noche del 26 de enero. Y por último, a Dama eh, por acogernos en esta casa y además patrocinar eh, un premio. Todavía me han dicho que no lo puedo decir. Dama, muchísimas gracias por eh, apoyarnos y darnos cobijo. Y doy ya paso a los actores eh, Laura Galán y Miguel Bernardo, que van a hacer la lectura de los nominados. Muchísimas gracias, Miguel y Laura. Hola. Buenos días. Muy buenas, vamos a ello. Pues, ¿em empiezo ya? ¿Puedo empezar? Sí, ¿no? vale. pues las nominaciones al mejor guión de una serie son para... ¿No hay, ¿No hay audio? No me escucháis. Vaya. Vaya. Bueno. Y entonces... Que se note poderío. Por supuesto, siempre. No falta de nada aquí, ¿verdad? Dama, en Dama son así, así son. Entonces, ¿Y me quito este o no? Hola, 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 ¿Me, ¿me oís? ¿Sí? Hola. Se sigue contando, sí, sí. pues nada, me quito este micro, ya está. Ah, me muteas, dos micros. Vale. <laughs> pues las nominaciones. Perdón, las nominaciones. A... ¿Tampoco? Tampoco. Joder. ¿Ya? Sí, sí. Vale. No, no, no es una broma, te lo juro. <laughs> Las nominaciones a mejor guión de una serie son para... Laura Sarmiento, Eduard Solá, Carlos López, José Luis Martín, por El cuerpo en llamas. Rafael Cobos, por El hijo zurdo. Javier Ambrosi, Javier Calvo, por La Mesías. Berto Romero, Rafael Barceló, Enric Pardo, por El otro lado. Y Pepón Montero, Juan Maidagán, por Poquita Fe. Bueno, ¿a mí se me escucha bien? ¿Sí? ¿No me corto? De momento no, venga, cruzamos los dedos. Mejor actor de reparto en una serie. Andreu Buenafuente, por El Otro Lado. Chani Martín, por Poquita Fe. Albert Pla, por La Mesías. Biel, Roussel Pelfort, por La Mesías. José Manuel Poga por El Cuerpo en Llamas. Las nominaciones para la mejor actriz de reparto de una serie son para Amaya por La Mesías, Irene Balmes por La Mesías, Tamara Casellas por El Hijo Zurdo, Julia de Castro por Poquita Fe y Carmen Machi por la Mesías. Mejor actor protagonista de una serie. Javier Cámara, por Rapa. ruger Casamayor, por la Mesías. Raúl Cimas, por Poquita Fe. Patrick Criado, por Las Noches de Tefía. Kim Gutiérrez, por El Cuerpo en Llamas. Mejor actriz protagonista de una serie, Úrsula Corberó por El Cuerpo en Llamas, Lola Dueñas por La Mesías, Macarena García por La Mesías, Esperanza Pedreño por Poquita Fe y Ana Rujas por La Mesías. Mejor serie de comedia. Citas Barcelona, producida por Pau Freixas, Eric Navarro, Laura Fernández y Oriol Sala Patau. Esto no es Suecia, producida por Marta Baldó, Aina Clotet, Sergi Cameron y Marc Clotet. El otro lado, producida por Fran Araujo, Susana Herreras, Shen Subirats, Laura Fernández Espeso. Y poquita fe. Producida por Fran Araujo, Ignacio Corrales y Pepe Ripoll. Mejor serie dramática: El Cuerpo en Llamas, producida por Andrea Martínez, Ivonne Cormenzana, Ignacio Estapé. El Hijo Zurdo, producida por Fran Araujo, Alberto Félez, Cristina Sutherland y José Antonio Félez. La Mesías, producida por Domingo Corral. Faran Araujo y Susana Herreras. Rapa, temporada 2, producida por Domingo Corral, Susana Herreras y Alfonso Blanco. Self-tape, producida por Joana Vilapuch, Mireya Vilapuch, Iván Mercadé y Jaume Ripoll. Mejor cartel. Cristina Hernández Bernardo por 20.000 especies de abejas. Sergio Rozas y Manolo Pavón, por Cerrar los ojos. Alejandro <coughs> Llamas Sánchez, por Ocorno. Iñaki Villuendas y José Aro, por Hermana Muerte. José Luis Ágreda, por el cartel final, cartel final perdón, de Robot Dreams. Mejor tráiler. Libiu Neagoe, por 20.000 especies de abejas. Elena Gutiérrez por el teaser trailer de Cerrar los Ojos. Miguel Ángel San Antonio por Saben Aquel. Harry Eaton por el primer avance oficial de la Sociedad de la Nieve. Miquel Garmilla por Te estoy llamando locamente. Mejor música original. Federico Jussit por Cerrar los Ojos. Celtia Montes por Que nadie duerma. Alfonso de Villayonga por Robot Dreams. Michael Giaquino por La Sociedad de la Nieve. Nico Casal por Te Estoy llamando Locamente. Mejor guión de una película. Estibaliz Urresola, Solaguren por 20.000 especies de abejas. Isabel Coiset, Laura Ferrero por Un Amor. Víctor Erice, Michel Gastambide por Cerrar los ojos. Elena Martín Jimeno, Clara Roquet, por Criatura. Juan Sebastián Baz Vázquez, Alejandro Rojas, por Apon Entry, La llegada. Mejor actor de reparto en una película. La Dani, por Te estoy llamando locamente. Luis Bermejo, por Un amor. José Coronado por cerrar los ojos. Oriol Pla por criatura. Hugo Silva por un amor. Mejor actriz de reparto de una película. ánega Gavaraín por 20.000 especies de abejas. Luisa Gabasa por el maestro que prometió el mar. Patricia López Arnaiz por 20.000 especies de abejas. Aitana Sánchez-Gijón, Por que nadie duerma. Y Ana Torrent, Por cerrar los ojos. Mejor actor protagonista de una película. Alberto Amán, Por Upon Entry, La llegada. Enric Auquer, Por el maestro que prometió el mar. Hobbit, Hobbit Keuchkerian, Por un amor. Manolo Solo, Por cerrar los ojos. David Verdaguer por Saben Aquel. Mejor actriz protagonista de una película. Malena Alterio por Que Nadie Duerma. Laia Costa por Un Amor. Kitty Mamber por Mama Cruz. María Vázquez por Matria. Y Carolina Yuste por Saben Aquel. Mejor dirección. J Bayona por La Sociedad de la Nieve, Isabel Coixet por Un Amor, Víctor Erice por Cerrar los Ojos, Elena Martín Jimeno por Creatura, Estivalit Urresola Solaguren por 20.000 Especies de Abejas. Mejor película de comedia, Bajo Terapia, producida por Gerardo Herrero, Mariela Besujewski. Las chicas están bien. <laughs> producida por Jonás Trueba, Javier Lafuente. Mama Cruz, producida por Olmo Figueredo González Quevedo, Carlos Rosado Sibón y José Alba. Robot Dreams, producida por Ivón Cormenzana, Ignacio Estapé, Sandra Tapia, Ángel durántez Te estoy llamando locamente. Producida por Aincha Serra, Paloma Molina, Sergi Casamillana y Antonio Asensio. Mejor película dramática. 20.000 especies de abejas, producida por Lara Izaguirre, Valerie Delpierre. Un amor, producida por Marisa Fernández Armenteros y Sandra Hermida. Cerrar los ojos, producida por Cristina Zumárraga, Pablo E. Bossi, Víctor Erice y José Alba. La sociedad de la nieve, producida por Belén Tienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona. Y Up Entry, La Llegada, producida por Carles Torres, Carlos Juárez, José Zapata, Sergio Adrián. Mejor guión de una serie, Laura Sarmiento. ¿Otra vez? Ay, Google. perdón, perdón. No he pasado, perdón. Si queréis Pero lo repetimos, o si, si había alguna duda. Vez. Os lo doy otra vez. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, amiga. Bueno, muchísimas gracias. Pues no, déjame el ¿Ah? micro por si acaso funcionaba o no funcionaba. Bueno, Miguel y Laura, muchísimas gracias. Gracias, me voy recogiendo todo. Muy bien. Eh, <laughs> bueno, pues mmm, vamos, eh, solamente queríamos eh, aclarar que en la categoría de mejor serie eh, solamente hay cuatro candidatos porque ha habido menos de 20 series inscritas. Eh, Esos son dentro de nuestras regulaciones. Luego también me gustaría anunciar que las nominaciones a los premios Feroz Arrebato de ficción y de no ficción se darán a conocer el 14 de diciembre. También próximamente anunciaremos el premio Feroz Audi de Honor. Recordamos que el año pasado fue eh, Pedro Almodóvar. Y eh, tengo, os puedo hacer un poco el recuento eh, del número de nominaciones por películas y series. Para los titulares de así inmediatos. Cerrar los ojos, nueve nominaciones. Veinte mil especies de abejas, siete. Un amor, siete. La sociedad de la nieve, cuatro nominaciones. Te estoy llamando locamente, cuatro nominaciones. Creatura, tres. Que nadie duerma, tres. Robot dreams, tres nominaciones. Saben aquel, tres nominaciones. Upon Entry, la llegada, tres nominaciones. El Maestro que Prometió el Mar, dos. Mamacruz, Cruz, dos. Bajo Terapia, uno. Las Chicas están bien, uno. Ocorno, uno. Hermana Muerte, uno. Y Matria, una nominación. <coughs> Perdón, y ahora las series por número de nominaciones. La Mesías, once nominaciones. Poquita Fe, seis nominaciones. El cuerpo en llamas, cinco nominaciones. El hijo zurdo, tres. El otro lado, tres nominaciones. Rapa temporada 2, dos, dos nominaciones. Citas Barcelona, una. Esto no es Suecia, una. Las noches de Tefía, una. Y Self Tape, una nominación. Pues eh, hasta aquí hemos llegado en las, eh, las, bueno, pues la, el anuncio de las nominaciones de los premios Feroz que, eh, como digo, serán el 26 viernes 26 de enero en Madrid. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Algo más. Ah, y nos hacemos eh, una foto. Muchísimas gracias otra vez a Dama que nos ha prestado, nos ha acogido en su sede. Y, y cerramos.